La deserción escolar en la vereda Altos Naranjos de San Agustín, Huila, es alta en época de cosecha cafetera. Pero gracias a las nuevas tecnologías que llevó Computadores para Educar, ha disminuido. Vamos a observar el escritorio del computador. Ahí está la presentación en PowerPoint de inglés. Edilson y Edwin son dos niños que combinan el estudio con el trabajo. Ellos ayudan a sus familias a recoger el café sin dejar de lado sus estudios. A partir de que llegaron los computadores, pues vieron el progreso en los niños, se mejoró bastante la educación y ya se concientizaron también los padres de familia en esto. Vamos a aprovechar para escuchar la pronunciación que hemos visto en clases anteriores. Edwin, por favor, comencemos. Father, mother. Ya con esto de los computadores, ellos les ha cambiado mucho el estudio, entonces ellos permanecen más en la escuela que ya en el trabajo de la casa, en el trabajo material. Vamos a hacer el ejercicio que aparece abajo. Nos vamos a conectar directamente con internet y ustedes se van a calificar los conocimientos. En esta institución educativa se adelantó el proyecto educativo Let's Learn English, donde los niños aprenden desde lo más básico de este idioma. It's cool today. Hoy hace frío. Stand up, sit down. El proyecto fue basado en el área de inglés porque mirábamos como las deficiencias que teníamos, que lo que se estaba enseñando como que no era lo mejor. Por eso implementamos este proyecto, hemos visto resultados. You are angry. Yo quiero aprender inglés para ser guía del Parque Arqueológico de San Agustín. Hemos podido brindarle a nuestros estudiantes el acceso a las nuevas tecnologías de información, de comunicación. Para ellos ha sido innovador. Agradecemos también porque hemos podido dictar las clases desde el computador, que es donde ellos dicen que aprenden mucho más. The English is very good. Yeah.